Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos con una rutina de limpieza de tarde, os voy a compartir algunos trucos y lo primero que estoy haciendo es anotar en una libreta aquellas cosas importantes que quiero hacer en la rutina de hoy y eso sí, tomándome un cafelito, muy importante para poder activar mi rutina de tarde. Lo primero que voy a hacer es recoger cuatro cosas que hay por aquí en medio en el salón. Aquí parece que Kira y yo estamos jugando al pilla-pilla, pero yo la verdad que no me había dado ni cuenta de que estaba ella correteando alrededor del sillón. Y bueno, ahora sí que para continuar os voy a enseñar cómo quedaron las manchas del sillón, que en el vídeo anterior os enseñé cómo las limpiaba. Y como podéis ver, todavía quedan ciertas manchas que se resisten. Así que bueno, hoy entre las cosas que tengo que hacer, que las tengo anotadas en la libreta, pues una de ellas también va a ser el sillón. Vamos a continuar con esas manchas. Y bueno, ahora lo que estoy haciendo es colocar bien los cojines, las mantas. Voy a recoger la libreta y me voy a poner con la cocina. Hace un ratito que hemos terminado de comer. Lo primero que hago es recoger las cosas que ya están limpias y secas y así ya las quito de en medio. Las voy a guardar y hoy en mi lista de cosas que tengo que hacer, una de estas cosas va a ser limpiar las sartenes por debajo, lo que aquí acostumbramos a decir el culo de las sartenes. Y bueno, pues lo primero que voy a hacer es fregar esta olla que he utilizado para hacer la comida y le voy a dar también un poco a la sartén. Hoy hemos hecho merluza en salsa, que es una receta que os enseñé en el otro canal, una receta súper fácil en el canal de vlogs. Y bueno, pues aquí le doy un poco a la sartén y ahora lo que voy a utilizar es un producto que hace bastante tiempo que lo tengo, aunque hace también igual de tiempo que no lo usaba. Voy a sacar todas las sartenes, como podéis ver, pues están un poco sucias. Y voy a utilizar el limpiahornos de Mercadona, que hace bastante tiempo que compré este producto y como os digo, pues la verdad es que llevaba tiempo que no lo utilizaba. Lo voy a pulverizar, como dicen las instrucciones, y lo voy a dejar pues un ratito, como 15 minutos o así de momento. Para continuar voy a echar un poco de agua dentro del cubo de la basura, un chorrito de lejía con detergente, lo muevo un poco y os enseño para que veáis que no está muy muy sucio porque lo voy manteniendo limpio. Sobre todo está sucia la parte de abajo, o sea que lo dejo con la lejía para que vaya haciendo su efecto. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar un poco todo lo que es la encimera y también los azulejos. Y voy a quitar las velas de aquí para continuar limpiando. Ahora sí que voy a coger el cubo y voy a ir hasta el lavabo y voy a tirarlo por el váter. Ahora ya está. Lo que voy a hacer es utilizar este friegasuelos de olor a cerezo que me encanta, huele súper bien. Cojo la bayeta, porque esta bayeta ya lo que voy a hacer es utilizarla para limpiar el cubo por fuera y automáticamente después vais a ver para qué la voy a usar, porque tengo que coger una bayeta nueva. Y siempre que la utilizo ya para, pues que ya que voy a cambiarla, lo que hago es que la utilizo para limpiar zonas que normalmente pues no suelo hacer a lo mejor tan a menudo. Bueno, luego veréis. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el Foresan, que es un ambientador concentrado con un algodoncito de desmaquillar. Le echo un chorro bastante grandote y lo pongo dentro y ahora sí que voy a poner la bolsa de basura. Esto lo que hace es que el cubo de la basura huela súper bien. Aparte que el friegasuelos tiene un olor espectacular también, este de cerezo de Mercadona huele genial. Y bueno, ahora ya sí que me voy a poner un poco con esta zona, voy a poner bien todos los trapos, voy a coger la bayeta nueva que os decía, que me toca cambiar bayeta porque está bastante fea, voy a coger un estropajo y he estado buscando el estropajo de este tipo nanas, que va súper bien para limpiar las sartenes, pero no me quedan. Entonces, pues nada, voy a tener que darle con ese en color verde que estáis viendo. Y ahora le estoy dando un poco para aquí donde tengo los productos de limpieza para mantener esta zona limpia, que he visto que había algunas pequeñas manchas. Ya coloco el cubo de basura en su sitio y recoloco los botes bien. Guardo también la caja de las bayetas y el friegasuelos.
así como también este otro producto. Y bueno, pues aquí voy recolocando todo en su sitio y ahora lo que voy a hacer es comenzar a limpiar ya lo que son las sartenes. Como os he dicho, le estoy dando con este estropajo, que no es de los que más me gusta, los mejores son los nanas, y no me acordaba que este producto es bastante fuerte, así que me he puesto unos guantes para proteger las manos, porque ya me estaba notando, con lo poquito que estaba rascando, estaba notando que me estaba ya haciendo mal en las manos. O sea que bueno, voy a continuar rascándolas todas. Como os digo, si utilizáis el nanas, os quedará muchísimo mejor, o algún estropajo de estos tipos jabonosos que venden especiales para este tipo de cosas, que yo por cierto tengo que comprar. Y bueno, pues aquí continúo rascando las sartenes y ahora veréis pues eso, cómo han quedado. No puedo decir que hayan quedado perfectas porque me faltaría el nanas, pero bueno, han quedado bastante bien. Lo importante es que ha salido muchísima suciedad y que estoy bastante contenta con el resultado. Ahora voy a seguir limpiando también el dosificador de jabón de lavar los platos. Y entonces lo que voy a hacer es, pues lo que os he comentado, quiero volver a darle al sofá otra vez por segunda vez. Bueno, ya os comenté en el vídeo anterior, pues eso, los problemas de esas manchas, de que no me gusta nada tener esas manchas. Me habéis dado pues varios trucos, entre ellos con amoníaco y jabón. Y bueno, el amoníaco es que no lo quiero utilizar, es un producto bastante fuerte que lo tengo en casa, pero que en general pues no me gusta mucho. Entonces voy a optar por echar el jabón este Beltrán, que es un jabón que quita manchas. Le he echado agua caliente, una cucharadita de jabón Beltrán que se tiene que deshacer bien, y aparte el percarbonato. Me he pasado echando jabón Beltrán, os lo tengo que decir, porque no se ha acabado de deshacer del todo bien. Habría que echar agua más caliente, esperar a que se deshaga bien y después ponerle el percarbonato. Pero bueno, yo lo estoy utilizando, le estoy dando con un cepillo que rasca bastante, que hay que tener cuidado también con este tipo de cepillos, porque como si rascan mucho pueden estropear también el sillón. Y bueno, pues yo aquí no quiero, ya sabéis que este sofá es muy cómodo, que me gusta mucho y quiero seguir dándole una oportunidad. Quiero intentar quitar estas manchas y bueno, pues he cambiado el agua, le he puesto agua limpia y he vuelto a darle. Y todavía os tengo que decir que alguna mancha todavía se ve, aunque ha quedado muchísimo mejor. Pero sobre todo se ven más las manchas en cámara, no sé por qué, que a simple vista. Si tú ves el sofá ahora mismo, se ve bastante bien, prácticamente las manchas, como os digo, no se ven, pero cuando grabo con la cámara se ven muchísimo, no me digáis por qué. Y bueno, pues aquí continúo aclarándolo bien y como veis está haciendo bastante solecito, son como las 3 y pico de la tarde más o menos, entonces ya por última vez aclaro otra vez, he vuelto a buscar agua limpia otra vez. Y ahora lo que haré es que lo voy a sacar al balcón, que le dé un poquito el sol, aprovechando que todavía pues está haciendo una tarde bastante buena. Y con el sol y el airecito que hace fuera, pues a ver si así se seca el máximo posible. Y ahora voy a limpiar los radiadores. Tenéis un vídeo en el canal que hace ya como unos cuantos años que lo hice, de cómo limpiar radiadores. Y aquí estoy dándole con este aparato, que lo tengo ya, pues eso, como os digo, ya lleva como 3 años conmigo y creo que en breve voy a tener que cambiarlo porque está bastante mal.
Es como si fuera una especie de plumero que es especial para radiadores y lo que hace es que va rascando por dentro y así toda la acumulación de polvo que entra siempre dentro del radiador, pues con esto sale de maravilla. Y ahora me viene el otro radiador y voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Y así pues los voy manteniendo limpios, de vez en cuando les voy dando un poquito y también se le puede dar con una bayeta, pero para mí, para poder limpiar bien por dentro, lo que mejor me va es esto. Pero como os digo, ya está bastante mal, ya os lo voy a enseñar para que lo veáis, que es que está hecho polvo, o sea que en breve me voy a tener que comprar uno porque miradlo, está fatal. Y ahora voy a continuar pasando bien el aspirador por todo el salón. Qué solecito, como os digo, mirad qué maravilla, la verdad es que ahora mismo se está de maravilla aquí en el salón los días que hace así, porque no todos los días hace días tan bonitos y tan soleados. Y bueno, pues continúo, ¿veis? Son las 3 y casi media. Continúo pasando el aspirador y ahora lo que haré también pues será fregar el suelo del salón, porque al limpiar el sillón he manchado todo el suelo, se ha quedado todo lleno de manchurrones, o sea que voy a darle un fregadito. Ahora me voy a pasar al baño, le voy a dar con el antical de la marca Frost, le voy a echar por todo lo que es la mampara. Sabéis que yo utilizo diferentes cosas, a veces utilizo vinagre, lo mismo utilizo jabón de los platos, como que utilizo mil cosas, pero en esta ocasión voy a hacerlo con esto. Voy a darle con la manguera también a todo lo que son los azulejos de aquí de la ducha, al suelo, y ahora voy a utilizar la lejía perfumada, que es lejía con detergente. Le voy a echar un chorrito al suelo y aquí va otro truco, que este truco la verdad es que hay que facilitar la vida y este truco va de maravilla, coger una escoba que tengáis limpia, que utilicéis simplemente pues para este tipo de cosas y con ella le vais dando bien a toda la ducha, a todos los rincones, a las zonas posibles que se puedan acumular moho, que se pueda hacer moho y bueno, pues ir rascando bien. También le voy a dar por aquí y bueno, de esta forma, si esto se va haciendo pues regularmente, cada semana, pues vais a evitar que os salga moho, vais a evitar pues tener una ducha sucia porque va a estar completamente desinfectada. Ahora lo que voy a hacer es echarle un chorrito de agua con la manguera, quito bien la lejía que hay en el suelo y ahora sí que me voy a meter yo dentro. Le voy a dar también por la mampara porque ya he dejado de actuar también el producto un ratito. Y bueno, pues de esta forma vais a mantener súper limpia la ducha de forma fácil, rápida y bueno, lo más importante que va a ser con poco coste, o sea que no os va a costar muchísimo hacerlo y a mí esos trucos me encantan y son los que siempre pues me gusta compartir con vosotros porque sé también que a vosotros os gustan muchísimo. Y ahora lo que voy a hacer es coger esta escobilla que es para los cristales y con ella voy quitando el exceso de agua de la mampara y también voy a ir quitando el exceso de agua también del suelo. Si queréis que quede ya perfecto, pues le dais con un trapo y lo secáis bien. Pero para mí así ya queda perfecto. Pensad que en un rato vamos a estar duchándonos otra vez y tampoco es necesario pues tenerlo todo perfecto porque no existe una casa perfecta. Ahora para hacer un mantenimiento rápido, ya que Carlos ha estado antes afeitando, entonces le estoy dando un poco con alcohol para quitar
algunos pelitos, le he dado la vuelta también a los ambientadores, estos de palo que tengo aquí. Y bueno, y con el jabón, un jabón que tengo que no utilizo, que es un champú para el pelo, lo que hago con él es que aprovecho para utilizarlo y darle por la zona de lavamanos que se ensucia tanto, y así lo voy reutilizando. Y también estoy limpiando el espejo. Ahora me voy a pasar a mi otro baño. Aquí tengo este organizador que me preguntáis muchísimas veces por él. Es un organizador que tengo enganchado en un perchero, es de IKEA. Y bueno, pues aquí tengo un montón de cosas. Hay muchísimas personas que me escriben a veces y me dicen que quite este organizador, que produce mucho ruido visual. Yo tengo que decir que a mí este organizador me va de maravilla, que esta puerta siempre la tengo abierta y me gusta tenerlo en este lado, porque aquí tengo, pues eso, las cosas que más utilizo. Sí que es verdad que, como estoy haciendo ahora, lo que voy a hacer es sacar todo, mirar qué cosas realmente no estoy utilizando, voy a hacer un poquito de limpieza y depuración. Y aparte os voy a enseñar para que veáis cómo está por dentro, porque este ya lo lavé pues hace como un año o cosas así, lo metí en la bañera, lo lavé súper bien y como veis está limpio, lo único que tiene un poquito de polvo, de vez en cuando hay que pasarle un poco el aspirador para quitarle el exceso de polvo y ya está. Ahora voy a ir separando las cosas que sí que utilizo, pero que a lo mejor quiero guardar en el cajón del otro baño, y bueno, pues voy haciendo un poquito aquí de cosas que sí quiero y cosas que voy a guardar en el bolso, por ejemplo. Esta cuchilla está bien, la colonia va aquí, aquí tengo los productos del pelo que sí que voy a guardar ahí, y después tengo horquillas y cosas que van a ir en el otro baño. Por ejemplo, estos botes sí que no los quiero porque no los estoy utilizando. En la parte de abajo voy a colocar lo que es el secador, la plancha del pelo y el rizador. Después aquí voy a colocar todo lo que son los productos del pelo que sí que estoy utilizando. Los algodoncillos los voy a colocar en la parte de arriba y me voy a dejar aquí algunas gomas. Y después el cepillo, como podéis ver, pues tiene un montón de pelos. Entonces lo que voy a hacer es limpiarlo un poco, voy a quitarle todos los pelos que tienen. Y voy a quitarle también a uno de ellos la etiqueta, que lo tenemos todavía aquí con la etiqueta colgando, porque hace poquito que lo compré, y lo voy a dejar también aquí donde tengo los productos del pelo, pues en el otro bolsillito. Y todo este resto de cosas que hay aquí encima, pues son cosas que van a ir al otro baño y ya está. Y así ya lo dejo todo recogido. Voy a echar un poco de multiusos por el espejo y voy a limpiar bien el espejo, así como la zona donde he ido colocando todo, porque quieras que no, al poner las cosas encima pues ensucian un poco, y ya está. Y así es como ha quedado el organizador. La verdad es que ha quedado bastante bien. Por cierto, este modelo de organizador ya no lo tienen en IKEA, tienen otro similar, pero no es el mismo. Ahora ya, como veis, ya se está haciendo un poco más tarde, ya ha pasado un rato, y ahora sí que ya se ha ido el sol. Voy a meter dentro el sillón, coloco bien la silla y voy a poner también la alfombra en su sitio, y ahora voy a encender también las luces del árbol de Navidad porque ya empieza a oscurecer y me encanta cómo se ve el árbol, se ve súper bonito. Y ahora nos vamos a pasar a la cocina. Aquí lo que voy a hacer es secar un poco las sartenes y las voy a guardar también en su sitio. La bayeta de color rosa la voy a tender porque está limpia, y con la bayeta de color azul que os he dicho antes, que la he utilizado para limpiar por fuera la basura, lo que he hecho es aclararla bien, y ahora ya, para ya tirarla, lo que hago es darle por todas las esquinas, que normalmente cuando le doy con la fregona pues no se acaban de limpiar bien. Entonces aprovecho con esta bayeta y ya le doy a estas zonas así un poco más sucias, y así ya pues ya tiro la bayeta y ya está. Es algo que suelo hacer normalmente, utilizar la bayeta para ese tipo de cosas antes de tirarla. Y ahora pues voy a organizar un poco la zona del café. Pues tengo aquí para colocar el pan, tenía alguna bolsa vacía,
y bueno, pues recoloco todo bien, me gusta que esté ordenado. También voy a coger este bote del Colacao, que ya se terminó y hemos comprado un bote nuevo, entonces lo voy a echar también en este bote de cristal. Voy a coger una cuchara para aplastar un poco el Colacao, que quede un poco mejor, pero bueno, aún así no ha quedado del todo bien. Y bueno, pues ya está, lo coloco en la estantería también. Voy a limpiar un poco la zona del café, que hay algún grano de café por aquí, ha caído un poco de leche. Y así voy manteniendo limpia esta zona. Y ahora me voy a pasar a la zona de enfrente, que tengo pues algunos botes vacíos que puedo rellenar con macarrones, con fideos y con lentejas. Ahora voy a regar un poco estas plantas porque me he dado cuenta que les falta un poco de agua. Y ahora os voy a enseñar lo que estaba notando al principio del vídeo. Estaba notando en la libreta cosas que tenía pendientes de hacer, como limpiar la ducha con la escoba, rellenar los botes de la despensa, ordenar la zona del café, los radiadores del salón, limpiar el organizador del baño y también pues, las sartenes. Y como habéis visto, pues yo ya he cumplido con todas esas cosas que tenía que hacer. La verdad que va súper bien. Pues cuando tienes cosas pendientes que sabes que hace tiempo que no haces, anotarlas en una libretita y ponerlas como parte principal para hacer en tu rutina de limpieza, aparte de lo que ya habéis visto que forma parte del día a día, ¿no? Para ir manteniendo la casa limpia y ordenada. Ahora voy a continuar fregando aquí el salón y bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, que os suscribáis al canal. También me podéis seguir por Instagram, que tengo un Instagram de limpieza. Y bueno, pues os mando un beso súper enorme, gracias como siempre por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!